wondering where we are. I don't wanna face the consequences, but baby, yeah, you know I hate second guessing. I'm just wondering where we are. And drifting into space, keep driving on the freeway. Baby, let me know what you are thinking. Baby, let me know what you are thinking. Buenos días, hoy es jueves 7 de abril, son las 10 de la mañana y estoy en el lateral de la Castellana. Están instalando ahora mismo otra pieza con forma de U invertida, así que lo voy a grabar entero. Me ha parecido ver que ya están poniendo la segunda de las tres tubulares que faltaban por poner encima del Torreón Norte, en Padre Damián. Y no sé si hay algún tipo de novedad más, luego me daré la vuelta a partir de aquí. Y hablar del partido de ayer un poquito, me pareció muy buen partido en general, me parece muy buen resultado y vamos a ver si podemos rematar el próximo martes aquí en el Santiago Bernabéu contra el Chelsea y podemos pasar a semifinales de la Champions League. Yo me imagino que lo próximo que van a hacer es poner una viga de atado que une esas dos vigas con forma de U, la que está en el centro y la que acaban de poner. Y posiblemente luego más a la derecha pongan otra viga con forma de U invertida, porque me parece que hay otra más en el suelo. Por lo menos hay una más, creo. Están empezando a preparar la grúa que hizo ayer el izado de las dos primeras riostras para llevársela, ahí la podéis ver a la izquierda. Así que o han puesto ya todas o el resto de riostras las pondrán con la grúa torre. Ahí tenéis un par de vigas de atado que van a poner en la esquina noroeste. Las acaban de subir, así que no creo que tarde mucho en llevarlas a su sitio. Y me ha parecido contar por lo menos tres riostras puestas en esta esquina. Por lo menos se ven tres.
Os voy a contar una pequeña exclusiva que me ha contado un trabajador de Aguilar, y no tenía por qué hacerlo. Y me ha dicho que en Padre Damián en un par de meses van a quitar las dos grúas LTM y van a traer una LR porque van a subir una viga bastante grande. Es decir, eso nos pone en junio, ya con la temporada terminada. No sé exactamente qué viga es, me imagino que alguien que entienda los planos lo podrá decir, pero eso me ha comentado un trabajador de Aguilar. Aquí vais a ver ahora que siguen trabajando en la extensión de las ménsulas. Ahí tenéis como han montado dos andamios más. Parece que han raspado la parte de abajo de esa extensión y luego añadirán más hormigón, igual que han hecho en las ménsulas que hay un poquito más a la izquierda. Aquí tenéis la parte superior de las dos tubulares que han puesto por ahora, les falta una más. Esta es la que están terminando de poner ahora. Y esta quizás la pusieron ayer por la tarde. Yo creo que aún no han soltado las cadenas de la grúa torre, así que vamos a ver si tengo suerte y cuando termine de dar la vuelta puedo ver cómo suben la última tubular en esta torre D. Y lo que os he comentado antes, que me ha dicho el trabajador de Aguilar, estas dos grúas en dos meses desaparecen y traen una grúa LR. Podéis ver cómo van con la grada prefabricada. Yo no sé si van a subir más bloques a lo largo del día de hoy. Ahora cuando pase por la plaza de los Sagrados Corazones veré si queda alguno más. Pero ya veis cómo han avanzado en apenas dos días. Ya podéis ver que no queda ni un solo prefabricado para la grada, así que ya están todos puestos por ahora. Habrá que ver cuándo vienen más. Ya sabéis que tenemos partido el sábado y el martes. Y luego viene la Semana Santa, así que no sé yo cuándo van a venir más prefabricados.
aquí en el suelo al lado de la Torre A tienen todavía una viga blanca que me imagino que pondrán hoy o como muy tarde mañana. Yo creo que la podéis ver a través de la valla. Está en el suelo al lado de la grúa. Aquí ya veis que han montado andamios para hacer más extensiones de las ménsulas. Bueno, ya veis que ahora mismo en el fondo sur no hay mucha más novedad. Me parece que las zapatas todavía están sin hormigonar. Siguen todavía con los paneles de encofrado puestos. Ahí podéis ver en lo que quedó ese paraguas o esos apoyos para las tubulares de las pirámides. No sé si han puesto algo nuevo en la corona, me parece que no. De momento siguen con los tres, voy a llamarlos puntales, según me ha dicho el trabajador de Aguilar. Yo digo que me parece que en el suelo hay otro más, así que posiblemente lo pongan antes de comer. Me había fijado yo antes que están cortando la plataforma que hay encima del pilar norte, en el cual se apoya la cercha norte. Con lo cual todavía falta un poco para esa tercera tubular, que ya digo que está preparada en el suelo. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. Ya habéis visto que no ha pasado nada realmente importante, salvo el izado de ese puntal en la corona de la Castellana. Yo creo que tienen preparado otro más en el suelo, que posiblemente lo subirán esta tarde. Y la tercera y última tubular de aquí de la Torre D también creo que va a subir a lo largo del día de hoy. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen jueves. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.